Bueno, ¿nos vamos al móvil? Nos vamos con Cami. Cami, te vemos, te escuchamos. Hola amigos, nuevamente. Bueno, les cuento que el año pasado, debido al contexto social que estamos atravesando por la pandemia, en Argentina surgió coleccionables de emergencia, que ahora también llegó a Uruguay, es de lo que les vamos a estar hablando. Nos vinimos al taller de la artista Agustina Fernández Rayo y estaremos hablando con ella y también con Agustina Rodríguez, que es la encargada de que coleccionables de emergencia estén en Uruguay. Así que, Agustina Rodríguez por aquí y Agustina Fernández por allá, porque ya sabemos que se va a armar un lío de nombres. Primero que nada, Agustina, que nos cuentes un poco de qué es Coleccionables de Emergencia y cómo llega a Uruguay. Bueno, Coleccionables de Emergencia es un proyecto que surge en Argentina en el 2020, producto de la crisis económica que surge por la pandemia, y surge de tres artistas y una galerista que buscan recaudar fondos para apoyar proyectos solidarios. Nosotras, junto a Eugenia González, desde el Museo de Arte Contemporáneo, contactamos con estas artistas para traer el proyecto para Uruguay, para recaudar fondos acá, para poder apoyar a iniciativas solidarias que funcionen acá en Uruguay. Más concretamente, decidimos apoyar a la Coordinadora Popular y Solidaria, que es una coordinadora que nuclea más de 270 ollas populares y merenderos que funcionan en Uruguay, y todo lo recaudado va para ellos. ¿Cuántos artistas han donado sus obras hasta ahora? ¿Hace cuánto arrancaron? Bueno, nosotras arrancamos acá en mayo, a fines de mayo de este año, y hasta el momento han donado obra más de 150 artistas y han sido adquiridas más de 60. Más o menos se han recaudado unos 360 mil pesos. Que todo tiene siempre el mismo costo, cada obra se vende siempre a lo mismo. Claro, la dinámica es la siguiente: nosotras invitamos a artistas a que donen obra, publicamos esas obras en el Instagram del proyecto, que es coleccionablesdeemergencia.uy. Ahí cualquier persona que vea una obra que le guste puede adquirirla, y para adquirirla lo que le pedimos es que haga una donación económica de 5.000 pesos uruguayos a la Coordinadora Popular y Solidaria. Claro. Y una vez que se realiza esa donación, ponemos a la persona en contacto con el artista para que adquiera la obra. Espectacular. ¿Y los artistas pueden donar todas las obras que quieran? Sí, los artistas pueden donar todas las obras que quieran. Las personas también pueden ver las obras en el Instagram. Van a ver que hay una gran variedad de obras. Y creo que algo positivo del proyecto es que permite ver un paneo de la producción actual en Uruguay. Yo creo que está bueno eso que decías vos, ¿no?, de que hay una gran variedad de obras, porque hay una gran variedad de artistas y los artistas mismos tienen variedad de obras dentro de... del mismo artista. Total. Bueno, una de las artistas es Agustina Fernández Rayo, que de ti también conocemos distintos tipos de obra y estábamos en tu taller y así rápidamente Gaby fue paneando. Pero sí, contanos un poco, ¿qué tipo de arte haces vos? ¿Con qué te identificás? Hago varias cosas en realidad. Me identifico eso con la diversidad. Llevo adelante diversos proyectos. Ahora en particular estoy haciendo unas pinturas para editoriales, para algunas novelas. Sigo un proyecto de bordado que va a comenzar, va a retomar ahora que abrió el Cabildo de Montevideo en agosto. Es un proyecto que se llama El Olvido de la Belleza. La idea es hacer una colaboración entre todos, generar un archivo colectivo de bordados sobre las casas que están siendo derrumbadas en Montevideo. Y vamos a estar bordando entonces en el mes de agosto en la Sala de los Constituyentes. Tenemos ahí también un proyecto que hiciste sobre los presidentes desde la democracia. Estamos viendo las esculturas. En ese proyecto lo que hago es un retrato tridimensional sobre los presidentes de nuestra actual democracia, que van desde el 85 hasta el presente. Tuve la oportunidad en su momento de tener un encuentro con cada uno de los mandatarios. Ese proyecto después también lo cruzo con video, con esculturas, claro, con diferentes lenguajes propios del arte contemporáneo. Y bueno, ahora sí estoy tratando de acceder al actual mandatario para que se sume a este archivo tridimensional, que creo que también tiene cosas que aportar sobre la educación. Si podés contarme brevemente un poco también sobre la obra que vas a estar donando para Coleccionables de Emergencia. La obra que estoy donando se llama Cautiva. También fue una obra que estuvo hecha para el Cabildo de Montevideo en el 2017 en una muestra que investigaba sobre el rol de la mujer en la Revolución Oriental, y uno de esos roles que ellos encontraron era de la mujer cautiva. Esta pieza está basada en una pintura que hizo Blanes en 1880. La mujer cautiva era en su momento como un mito erótico muy rioplatense.
Y bueno, esta imagen trata de recontextualizar ese concepto. Está buenísimo. La verdad, muy variado todo lo que hay para donar, lo que los artistas no colaboran desde su lugar. Agustina, me gustaría que repases la cuenta de Instagram para que ya mismo los interesados chequeen y chusmeen todas las obras que hay, que van a ver que se van a encontrar con distintos tipos de arte, que está buenísimo y que hay para todos los gustos, y obviamente pueden colaborar con más de una obra, todo lo que les guste. Sí, total. La cuenta de Instagram es coleccionablesdeemergencia.uy. Ahí entran, van a ver, bueno, eso, todas las obras que están disponibles, y también van a ver como historias destacadas cómo donar obra, cuáles son las obras que están disponibles, cómo es la forma tanto para donar obra como para adquirir una obra y colaborar con la Coordinadora Popular y Solidaria. Ahí está toda la información del proyecto. Muchísimas gracias a las Agustinas. Me encanta esta movida, me encanta que esta movida haya llegado a Uruguay. Y bueno, ya mismo yo también ya me sentí identificada con alguna de las obras, así que me parece que alguna va para casa, y feliz de poder colaborar desde este lugar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Camila. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Buenísima la iniciativa, además. Totalmente. De diferentes artistas. Bueno, qué lindas que están las luces, como todos.